Amigos, estoy muy pero muy choqueado con todo lo que acabo de ver del capítulo número 186-87, ya no sé, de Boruto Naruto Next Generations. ¿Por qué estoy choqueado? Bueno, en este momento voy a hablar yo, voy a dejar un poco el guión para que si me equivoco digo, pues ya sabes que soy yo. ¿Por qué quiero hablar así? Porque es necesario. Porque tengo tantas emociones encontradas que no sé cómo empezar. Primero que nada, me encantó el capítulo, la trama como fue desarrollada para mí fue genial. Me encantó ver la batalla, si se puede decir así, de Konohamaru versus Kashin Koji. La musicalización, oh man, eso estuvo wow, eso no tengo palabras. Me enchinó la piel, algo que tenía bastante tiempo sin sentir. Se me enchinó la piel, dije, por Dios, esto es bueno. Cuando se enchina la piel es que es señal de que algo es bueno, algo viene aquí interesante. Y como los cambios fueron perfectos de la música, los momentos, la animación, aunque a veces decayó un poco en momentos que no se necesitaba. No importa, porque en momentos que sí se necesitaba, como las técnicas, como en el choque de Rasengan, wow. Yo me acordaba que la batalla entre Kashin Koji y Konohamaru era mejor de parte de Konohamaru. O sea, yo recuerdo que este se defendió mejor, que fue más importante como lo hizo, que las viñetas fueron mejor, que todo pues fue desarrollado de una mejor manera. Pero aquí como lo vi que lo apalearon un poco, se intentó defender, lo logró con el Rasengan, y como le dijo Kashin Koji, Sarutobi Konohamaru, aún estás verde, tienes potencial, pero ahora no puedes luchar. Eso nos dio a entender también, junto con lo que dijo Konohamaru, estos hombres o estos seres tienen un poder sobrehumano. O sea que no es que Sarutobi esté débil, realmente. En lo que es el manga y la historia 100% original del manga, pues nunca hemos visto a Konohamaru caer tantas veces en el piso como en el anime. Así que no podemos reprocharle eso a Konohamaru por parte del manga. Y por parte del anime, pues sí. Pero en este caso, como fue una cosa que sucedió en el manga, no podemos reprocharle, porque realmente sería como la primera vez en que Konohamaru quedara así, como quedó, avergonzado. Me encantó ver que el vato está bastante ejercitado, tiene pinches six packs ahí bien marcados, la técnica del sello se vio bien badass. Dije, lo vas a dar genial, te vas a poner chingón con Hamaru, yo quiero verte, tengo fe en ti. Pero de un momento a otro pues vimos otra cosa, no totalmente, pero sí vimos otra cosa. Pero también es importante enterarnos que Kashin Koji no es cualquier sujeto. Es alguien totalmente superior a Konohamaru, capaz de enfrentarse a los dioses y estar casi a la par. Entonces el que Konohamaru pues salga como salió de esta batalla contra Kashin Koji, pues estuvo bien, porque pudo haber muerto. Sinceramente, a la hora que Kashin Koji hubiese querido, lo hubiese matado. Si hablamos de más cosas interesantes, como dije, la musicalización fue sublime. Sentí como de esos OST o original soundtrack que tenía anteriormente en Naruto Shippuden. Me transporté a Naruto Shippuden, fue genial. También el momento en que esta batalla acabó y que iban con Boruto caminando y eso, también me transporté en el cambio de escena como a Naruto Shippuden, fue genial. Pero una de las cosas interesantes que hay que comentar mucho fue la aparición del Karma, como dijo Boruto, como reaccionó, fue sublime, ¿no? O sea, Konohamaru Nichan y wow, y no supo ni qué hizo, y empezó a absorber el sello, el Fuinjutsu, y después absorbió las llamas de Sahandi, estas que no se extinguen, tipo el Amaterasu. Por fin vimos que estas llamas eran rojas y no negras como el Amaterasu, ya que había ciertas teorías que estas llamas eran llamas negras, que tenía este Kashin Koji, porque eran de los Uchijas, de la Amaterasu, bla bla bla. Pero no, qué bueno que se quedó bastante claro ahí la invocación de Boiler Gamma y cómo murió Ao al momento de... volvió a utilizar el ninjutsu. Eso es algo que vale la pena comentar porque tal vez muchos no se dieron cuenta. Ao dejó de ser ninja porque desde ese momento que quedó destruido, que lo ayudaron y que Kara lo ayudó a que se convirtiera en una herramienta ninja, Ao no había vuelto a usar el ninjutsu porque había renunciado a ser ninja. Entonces si utilizas ninjutsu pues eres ninja, ¿no? Entonces él había renunciado a esto. Y como último momento para salvar a Boruto y demostrar su cambio, este utilizó el ninjutsu. Por eso lo dijo ahí claramente Kashin Koji, que pues los había traicionado desde ese momento. No tengo palabras para Kashin Koji, es sublime, es hermoso. Boruto Karma sin duda es hermoso, y lo que se viene, la aparición de este personaje nuevo que todos sabemos que se llama Kawaki por algún spoiler, algún amigo, algún youtuber te lo haya dicho, tal vez lo hayas visto por ahí que es Kawaki. Como spoiler te puedo decir que la gente lo cataloga como uno de los mejores personajes de toda la franquicia de Naruto. Yo siento que es un poco exagerado, yo no lo veo tan así, pero de que sí es buen personaje, sí es buen personaje. De lo que se viene es genial. Ahí vimos el adelanto, un despertar del karma también, una reacción con el karma de Boruto. ¿Qué es el karma? Pues este triangulito, esta marca que comenzó a crecer y irse hacia la cabeza. Vimos que según el diseño del manga cambió un poco. Anteriormente pude pensar que era por parte de que el diseño aún no se mostraba totalmente porque no se desarrollaba, pero vimos que sí se desarrolló y que el diseño siguió igual. Lo único que puedo decir es que Mikio Ikemoto, el dibujante del manga, cuando dibujó las primeras viñetas con el karma y todo eso, dejó claro que el diseño podía cambiar, tanto de Boruto, ese Boruto que vimos en el primer capítulo, ese Boruto adulto y demás, podía cambiar. O sea que lo que estamos viendo quizás es la reconstrucción o el verdadero diseño que le querían dar al karma, ¿no? Eso es algo que vale la pena comentar. Pero ¿qué calificación le puedo dar capítulo? Pues este sí me gustó mucho. Yo le puedo dar un 9.2, una cosa así. Sinceramente yo nunca doy una calificación tan alta. Este capítulo me encantó por todos lados. Yo pienso que lo mejor que me llevo de este capítulo es la musicalización. No me importa Kawaki, no me importa Kashin Koji, nada. La musicalización, el choque de Rasengan. ¿Por qué chocan a Rasengan? Y nos dimos cuenta que este Rasengan no es un Rasengan artificial porque, al igual que el manga, Konohamaru deja claro que es un Rasengan original, y también Boruto se da cuenta de que es un Rasengan creado originalmente. O sea, no es una alucinación, no es un poder creado por una herramienta ninja, simplemente es un vato utilizando ninjutsu. Y ahí se deja claro de que Konohamaru pensaba que estos miembros de Kara eran bestias que no utilizaban ninjutsu, pero ahí quedó demostrado pues que sí, sí utilizan ninjutsu. Y Kashin Koji sublime, fuera de contexto, fuera de nivel, o sea, nada que ver como para enfrentarse a Konohamaru, sinceramente. Yo pienso que en el futuro Konohamaru va a tener una batalla ejemplar y va a explotar realmente su potencial, porque lo que hemos visto pues no le hace, ¿cómo se puede decir?, justicia al personaje como tal. Más bien, en lugar de Konohamaru tenemos un costal de papas, un costal de boxeo, y la neta no se me hace chido. El personaje realmente me gusta. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado, este comentario les haya gustado. Sinceramente viene desde mi corazón, hasta el aire me falta porque no he parado y como ustedes saben me dio COVID. Y pues deja por ahí remanentes y pues no puedo respirar muy bien. Pero aquí andamos, como siempre, echando videos. Estoy bien, por si se preguntan, estoy bien. Ya tengo bastante tiempo con esto. De hecho subí videos y nadie se dio cuenta, porque siempre hay que ser profesional, siempre hay que estar aquí para ustedes, que me apoyen y que nunca me olvidan. Siempre hay que estar para ustedes. Así que si se preocupan por mí, estoy dentro de lo que cabe bien. Me falta la respiración, como pueden escuchar. Aparte de que soy obeso, pues esa madre del COVID sí te deja dañado, no es fácil, y si te falta el oxígeno, el hacer tareas que se hacías antes no las puedes hacer, y pues es bastante tedioso la verdad, pero estamos vivos y es lo que debemos agradecer a Dios. Bueno amigos, que Dios los bendiga. He sido The Jar Jar Hero, de Hard Hero. Namaste, hasta la próxima.